sucedió hoy en Caracol Guaviare. Habla Ramiro Ateortúa, líder social, sobre el aplazamiento de la resolución ICA en zona de parques nacionales afectadas por el registro y la vacunación bovina. Pues la verdad, nos sentimos satisfechos, hemos dado un gran paso en lo que tiene que ver con la socialización y con la resolución. Pues se acordó que esta resolución va a ser prolongada y estudiada hasta el próximo 31 de diciembre, o sea, ya no va a ser ahorita en agosto. Andrea Sanfreta, del Comité Internacional de la Cruz Roja, habló sobre la situación de víctimas por desapariciones y de artefactos explosivos. Estamos acá para recordar que los conflictos siguen activos en el territorio y están generando consecuencias que afectan sobre todo a la población civil. Sí. Porque para estos territorios hemos visto un incremento considerable si comparamos los datos y las cifras con lo que hemos visto en el primer semestre del 2022 con respecto al 2021. Del Comité Humanitario del Desmovilizado del Ministerio de la Defensa, Juan Carlos Céspedes entregó detalles sobre los beneficios que ofrece el gobierno nacional a los disidentes que se desvinculen de los grupos ilegales. El Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado y Retorno a la Legalidad es una dependencia del Ministerio de Defensa que nace con la necesidad de servir a aquellos exintegrantes de los grupos armados organizados que deciden tomar la decisión y entregarse a las unidades militares para iniciar este proceso tan bonito que es el retorno a la legalidad. Siga el diario Acontecer Informativo a través de las redes sociales. Búsquenos como Guaviare Estéreo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.